Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una nueva revisión, un nuevo review de un producto para Gima, específicamente el broquel de Coldsteel. Me parece que a grandes rasgos este es el mejor broquel que podemos conseguir. Número uno, quizás el más importante de todos, costo-beneficio. No es muy barato, es un poquito más caro que los broqueles de madera o que puedes hacer tú mismo, pero es muchísimo más resistente. La verdad es que estos broqueles son casi indestructibles. Es básicamente polipropileno. Si quieren ver realmente la durabilidad que tienen estas cosas, vayan a ver el video, el review que hizo Blood and Iron de ellos. Realmente abusaron. Hacen cosas con ellos que normalmente no harías una práctica de esgrima histórica. Y el broquel dura y dura bastante. Y el problema que tengo principalmente con los broqueles que se hacen de madera son dos. Número uno, ¿cuánto tiempo te va a durar? Si utilizas triply o utilizas madera, normalmente dura menos porque cuando se empiezan a golpear de la orilla se empiezan a astillar. Hay quienes solucionan esto poniendo un poco de tela o poniendo algún refuerzo metálico, pero ahí viene el segundo problema. Si le vas a poner un refuerzo metálico, pues también ya es más trabajo y también es más peso. Otra situación, cuando hicimos nuestros primeros broqueles que eran justamente de triply, fue que teníamos que hacer el boss y normalmente el boss es de metal, entonces actualmente comprar el boss de metal y ponérselo a tu broquel te cuesta más o menos lo mismo que comprar este broquel ya hecho. O tú sabes cómo hacerlo y puedes armar tu propio boss y después ya nada más cortas tu tripla y le pones y armas todo. Ok, va a ser más barato, pero una vez más pienso que el problema va a ser el peso y la durabilidad. Te va a pesar un poquito más y te va a durar menos. Entonces finalmente acabas gastando doble, ¿no? Definitivamente pienso que es el mejor broquel que hay en el mercado por eso. Número dos, un poquito cuestión de practicidad, de movilidad y de peso. Ok, la parte de adentro, el agarre es realmente grande. Al inicio para mí esto era un poco incómodo, sin embargo, ahora utilizando guantes un poquito más grandes, como los sparring gloves, utilizando los lobster de Space o utilizando los cunning gloves, este es probablemente el broquel que mejor espacio te dé. Es una abertura bastante, bastante grande para meter un guante de cualquier tamaño. Y la agarradera también es de muy buen tamaño. Originalmente, cuando yo inicié, estaba utilizando un broquel más pequeño y todo el tiempo tenía que usar un guante de lacrosse o un guante de piel acolchada. Y eso siempre me estresaba un poco porque el broquel está para proteger la mano. Pero finalmente, mi mano siempre se sentía un poco expuesta, ¿no? Entonces, con estos puedes utilizar un muy buen guante y aún así no vas a tener problemas para estar haciendo tus cambios de agarre, pasar del agarre frontal al agarre lateral. Me gusta mucho que tiene estas curvaturas en el agarre porque finalmente puedes poner tu pulgar detrás o incluso en algunas ocasiones por arriba, que creo que esto no es muy útil, pero por lo menos aquí abajo sí es bastante cómodo tener el agarre cuando estás haciendo un agarre frontal. Y en la cuestión de pesos, antes yo usaba un broquel de 9 pulgadas, bastante pequeño, me gustaba la idea de utilizar un broquel pequeño y era más pesado, ¿no? Entonces, al ser plástico te da esta facilidad de poder ser más voluminoso y no aumentar el peso del broquel. Entonces ya tenemos dos puntos a favor. Otro aspecto también es conseguirlos. Normalmente traer equipo de Estados Unidos, si no viven en baja o en frontera, es un poquito más complicado. Hay que importarlos o hay que pagar gastos aduanales, etcétera, o hay que ir a Estados Unidos por ellos. Estos broqueles, la gran ventaja que también tienen ahora es que se pueden conseguir en Amazon por un muy buen precio. Normalmente están por ahí de 700, 750 pesos mexicanos. De hecho, les voy a dejar un link en la descripción. Simplemente le dan clic ahí y les va a ir directamente a la publicación. Les digo, cuesta como 700, 750 pesos. Si tienes Amazon Prime, te va a llegar en un día. Te los recomiendo bastante. Después de haber probado varios, creo que es la mejor opción. Y además, les recomiendo que vayan en esta sección de aquí a ver nuestros videos de Spider Broquel. Tenemos dos listas de reproducción: una que se llama Krieger Escola Unedited, que son básicamente clases que damos y grabamos así como salen, y una nueva serie de Entrena en Casa que está saliendo en las siguientes semanas, en las cuales van a poder ver las diferentes lecciones de André Lignitzer. Y bueno, si ya tienen su broquel, pues empezar a practicar ustedes solos en casa las diferentes lecciones de este tratado. Espero que les haya gustado el video. Ahora sí, full influencer, denle like, compartir por favor y síganos en todas nuestras redes sociales. Ya saben que nos encuentran en Facebook, Instagram y YouTube como Krieger Escola. Nos vemos en el siguiente video.